coordinó la conferencia-taller Movimiento Maker, dos revoluciones en una, lo que da solidez a las acciones para que entre sus diversas actividades, el EduLab sea un espacio donde se privilegie la creatividad acompañada de la ejecución práctica en la zona sur de la ciudad. Se pretende formalizar una alianza que apoye el desarrollo de actividades y proyectos concretos que ayuden al desarrollo y puesta en marcha de ideas innovadoras en las prácticas educativas. La conferencia fue conducida en primera instancia por Antonio Quirarte, director de Hacedores.com, quien describió los principales objetivos, actividades y virtudes de esta nueva cultura. Por ejemplo, habló sobre la oportunidad de democratizar la manufactura a través de preceptos como «hazlo tú mismo», sobre la real posibilidad de generar conocimiento y riqueza fuera de los espacios y métodos tradicionales. Por su parte, Gustavo Merkel, colaborador de la misma organización, concentró su plática en el camino que debe seguir la implementación de un espacio maker en el campo de la educación. Señaló que la principal aportación de este tipo de enfoque en el campo educativo es utilizar herramientas tecnológicas aplicando principios científicos para expresar una visión artística. Es decir, aprender de manera práctica y creativa ocupando la tecnología y materiales que estén al alcance de cualquier persona, promoviendo la cultura del reciclaje.